Oh. Aurelia won this one. Wow. Mira, sobrina, ya hice una como esa. Bueno, la hice mucho antes que ellos. Aquí está el refri, pero yo no la tengo con cerveza, sino la tengo llena de Gatorade. Le pone CD FM AM. Sheldon. Su palanca de luz, mira. Tiene miles y miles de juegos también. Mira acá arriba. Ah, The Big Bang Theory. Chécatela de este lado. Chécate. Entonces la voy a mostrar así. Y tengo esa también. Sí, ¡tarán! Fight! Así fue como quedó mi máquina arcade. ¿Qué te parece? Si te das cuenta, la pantalla es mucho más grande. Es una 4K. Es una televisión Hisense. Esta también padrísimo. Decidimos ponerle esta y hacerla un poco más grande, porque también, pues creo que ya podemos hacer algo mucho mejor y más padrote, más moderno. Además de eso, pues también le pusimos, déjame paso de este lado, le pusimos PlayStation 3. Tenemos un PlayStation Super Slim allá adentro. Si te fijas en los demás videos y los llegaste a ver, les había yo dicho que le ibas a poner un PlayStation 3 aquí también. Así que no nada más es un Pandora Box, sino también es un PlayStation 3. Ya sé que le pueda poner uno de aquellos. Tengo un PlayStation 3 lleno de juegos. Ahora,
si vas a decir, bueno, pues es que no, que el PlayStation 3 se calienta mucho. El PlayStation 3, el Super Slim, no se calienta mucho. Aparte de eso, en mi máquina arcade, acá abajo, le dejé ventilación. En la parte de aquí, también puedes ver las fotografías en la parte de acá atrás. Así que, cuando el aire fluye por acá abajo, se calienta. Aquí se calienta con la televisión y el aire sale, ¿sí? Físicas, bro. También sé de físicas. No creas que soy tan güey. Así que, no está mal. Tiene botones de luces. ¿Sí? Mira qué bonito. Cuatro de tal, así como en el Nintendo. Y los botones, los gatillos. El botón de un jugador, dos jugadores. El botón de las monedas o de los créditos. Acá le pusimos una luz. Esta luz prende y cambia de color también. Vamos a mostrarte. Mira. A ver. Sí, sí, está el remoto. Ahí está ya. Sí. Puede cambiar de muchas formas. Muchos colores. Color blanco. O puede hacer diferentes tipos de contenido. Ficho se llama. No sé cómo se diga. Sí. Diferentes modos. Diferentes modos, vaya. Ahí está. Este que me gusta a mí, mira. Este suavecito así, que vaya cambiando de color. Ya te enseñamos cómo hacer este tipo de cosas. Te hemos enseñado desde el principio, desde cómo hacer tableros, cómo hacer máquinas arcade. Por eso esta vez decidimos ir a hacer una grandotota. No tengo el tutorial, no lo hice, porque también a veces me quiero divertir yo solo y teniendo la cámara enfocándome cuando estoy haciendo cosas, pues tengo que estar enfocando aquí, enfocando allá, cortando y haciendo. Pero te dejamos las fotografías, como puedes ver, de los avances, cómo la mejoramos. Se ve mucho más bonita ahora y ya te diste cuenta cómo avanzamos en el tiempo en que hicimos nuestra primera arcade, que te digo que la hicimos con una, con esta máquina, mira. Esta era la primera máquina que tenía como consola, nuestra máquina arcade. Mira hasta dónde hemos llegado el día de hoy. Ahora esta, le pusimos un amplificador bien padrísimo. Tiene FM, Bluetooth. Puedes escuchar tu música por tu memory card y por tu USB también. Paso a este lado. Y suena muy padrísimo. Este también ya se los enseñamos, este amplificador, en otro video. También les dijimos, eventualmente vamos a ver dónde lo ponemos. Casi siempre que les enseñamos a hacer cosas bien padrísimas, antes de enseñarles a hacer las cosas bien padrísimas, les enseñamos las cosas, les enseñamos las partes y dónde conseguirlas, cuánto cuestan, así para que se le haga a todos ustedes mucho más fácil conseguir sus cosas y se den una idea. Te recomiendo que si eres la persona o el tipo de persona que le gusta hacer sus cosas y mejorarlas cada día, pues que sigas mejorando tus consolas o tus máquinas arcade, tus tableros. Pues también nosotros puedes ver que ahí tenemos algunos que los empezamos desde el principio. No se ven ni la mitad de lo que se ven hoy en día. Muchos han mejorado bastante, otros tenemos sencillos. Pero la idea de nosotros es enseñarte cómo hagas tus cosas y enseñártelas a veces para que te den ganas, que te den ganas de hacer una y te hagas uno también. ¿Qué tenemos de juego aquí? Vamos a ver qué tenemos. Mortal Kombat, mira. Bam, bam. Mira cómo se oye. Difícil, te vas a divertir mucho, te vas a divertir mucho haciendo tu máquina. Ahora cuando la termines y la quieres mejorar, puedes comprarte una pantalla más grande o puedes hacer tu modelo más grande, como tú quieras, ya tú decides. Mira, ahí está Mortal Kombat. Bro, ¿qué te parece? Ah,
mira. Me voy a dar un agarrón con este. De pelo, bro. ¿Qué te parece? Bueno, cuídate mucho, pórtate bien. Espero que te haya gustado. Anímate a hacer una. Mejora tus consolas, mejora tus arcades, mejora todo lo que tengas, mejora tu casa. Sé mejor cada día. Ve con Dios. Nos vemos, bye.